Fieles a nuestra cita de cada miércoles, nos volvemos a encontrar en este espacio de la Televisión Municipal de Granada para hablar de Semana Santa y para tratar el mundo de nuestras hermandades y cofradías. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Granada Cofrade. Al principio de nuestro programa queremos mandar un afectuoso saludo y un cariñoso abrazo a los hermanos Cruz Jiménez, que en días pasados sufrían el fallecimiento de su madre, de la matriarca del clan. Desde aquí queremos unirnos a su dolor y mandarles, como decimos, un fuerte abrazo. Son cofrades conocidos, reconocidos en nuestra ciudad y muy queridos, y por ello los queremos tener también presentes al principio de nuestro programa. No perdemos ya más tiempo y conocemos nuestras vísperas. Inmobiliaria Paco Grande, en calle Alamar. Número uno en intermediación. Paco Grande es su inmobiliaria para vender y comprar, demostrando su profesionalidad desde el año 1986. Vendemos en su precio, tasaciones gratuitas, tramitación íntegra de toda la documentación necesaria hasta firma notarial. De casta le viene al galgo. Paco Grande es su casa, la inmobiliaria que marca la vida. Para vender su piso en un instante, Inmobiliaria Paco Grande, Alamar 29. Veíamos en esa víspera algunos de los contenidos que hemos preparado para el programa de esta noche, que como todos ustedes saben es último miércoles de mes y por tanto en esta casa es tradición que nos reunamos en tertulia y comentemos pues esas últimas novedades, esas últimas noticias del mundo cofrade granadino. Vamos a saludar a los contertulios del programa de hoy. En primer lugar, como ya es tradición, nuestro querido y admirado Guillermo Fernández. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la admiración. Yo decía, ¿quién será el que me admira? Te admiramos a ti, sí, a ti, Guillermo, te admiramos a ti. Sí, sí. Ahora tendremos ocasión de hablar de algunos temas de actualidad, si te parece. Saludamos también a una compañera y amiga también, Gemma Segura. Muy buenas noches. Buenas noches, Manolo. Y también pues un amigo de este programa, Paco Alvea, que tiene a bien acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias. Hola, Manolo. Buenas noches y muchas gracias por vuestra invitación. Antes de entrar en materia, yo creo que os podéis imaginar que toca hablar del pregón, ¿no? Tuvo lugar hace unos días, como es tradición aquí en Granada, aunque ahora después entremos en más profundidad, pero ¿qué primera valoración hacéis del pregón de la Semana Santa de Granada de este año? Bueno, en términos generales, yo personalmente, digamos que jugaba con ventaja, porque a Fernando ya con anterioridad yo había coincidido con él en el pregón que dio en Gavia para la fiesta. Su familia está muy relacionada con Gavia, su hermano es el cronista de Gavia. Y aparte de seguirlo, porque tiene una trayectoria profesional, yo lo recuerdo de cuando hacíamos el programa en la radio, y lo hacíamos los domingos por la noche, lo relevábamos a él en el estudio porque él hacía el informativo de deporte. Y yo lo seguí su trayectoria y en una de las tertulias donde se dio a conocer el pregonero, yo sí que no es que me aventuré ni tuve la osadía de decir que iba a dar un buen pregón, sino que conociéndolo yo sabía que sería un buen pregón. Yo a Fernando lo tengo como un buen comunicador. Y posiblemente haya quien no le haya gustado. Yo creo que ha dado un buen pregón en un año completamente raro y distinto, a dar un pregón sobre algo que no va a suceder. Pregonar algo que no existe. Sí existe, pero que no va a pasar. Pues a mí muchos me reprochan y me dicen, ¿se va a la Santa si hay? Y yo digo, pues para mí no hay. Bueno, una primera apreciación, ahora después, si te parece, entraremos en debate. Gemma y Paco, ¿vosotros cómo lo visteis? Bueno, pues yo, siguiendo un poco el hilo de Guillermo, yo desde que se designó la figura de Fernando, tenía claro que iba a dar un buen pregón. Creo que era personalmente lo que yo esperaba de él, no me ha sorprendido ni para bien ni para mal. Era lo que me esperaba, me pareció un pregón en el hilo de su profesionalidad,
como un pedazo de comunicador como es. Oye, y el que esperara un pregón de estos de los que ya estamos cansados, redundante en la prosa, en el verso, en forzar al máximo el sentimiento del cofrade, creo que la Semana Santa de Granada está necesitada de pregones como el que tuvimos el otro día, de un profesional de los medios, que no es un cofrade desde chiquitito en la cuna, pero que evidentemente es capaz de transmitir muchísimas cosas que otras personas muy metidas en el mundo de las cofradías a lo mejor no son capaces de transmitir. Bueno, a mí me pareció un pregón muy currado, muy trabajado. Me explico. El mismo Fernando, hace una semana que lo tuviste ahí aquí en la previa de su pregón, pues reconoció que llegó tarde a la Semana Santa. Es decir, no es un cofrade al uso, como bien dice Gema, ¿no? No es un cofrade de la cuna. Entre otras cosas porque él es oriundo también de Salobreña y toda la Semana Santa se iba allí a su pueblo. Y él reconoce que la Semana Santa de Granada la conoce ya un poco tardía. Tenía experiencia en algunos pregones, el de las Gavias que comenta Guillermo, hizo también el de la Estrella, el de la Virgen de las Angustias. El de la Virgen del Rocío también. Efectivamente, hace unos años. Es verdad que, como bien dice Gema, es un gran comunicador, un gran profesional, le ayuda a todo, desde su imagen, desde su, en fin, la puesta en escena. Y entonces, pues él mismo reconoció que durante el periodo previo al pregón trató de reunirse, si no con todos, pues con todas las hermandades, con hermanos mayores. Y bueno, pues dio en la tecla de gente que incluso no ha conocido seguramente personalmente, pero la nombró en el pregón. Pues hablo, por ejemplo, de la Alhambra, pues de Geli Linares, que es una familia, una cofrade fallecida hace un par de años, casi una institución en la hermandad. O cuando habla de Manolón en la Cañilla, o cuando habla de Nacho Espigar en la Borriquita. Es decir, se ve que se lo ha trabajado, que se lo ha currado, más allá, como bien dice Gema, de que sea un pregón más en verso, no como otras veces, que hay mucho ripio, mucho tratar de... Y a mí me gustó porque fue un pregón, esperábamos eso de Fernando, y yo incluso voy a decir una cosa, y con esto acabo mi primera intervención, yo lo escuché por esta casa el pasado domingo, y luego pues mi hijo el pequeño tuvo la oportunidad de ir, fue uno de los afortunados, y llevaba el pregón escrito, el que reparten en la puerta a la finalización del acto, ¿no? Pues yo una vez releyéndolo en mi casa, me gustó más cuando lo leí que incluso que cuando lo escuché. Puede ser, puede ser. Me gustó mucho. Si os parece, ahora después vamos a analizar algunos aspectos de ese pregón, pero os invito a que conozcamos esta actualidad de nuestras hermandades que pasa necesariamente, como venimos hablando, por el pregón de la Semana Santa. Vamos a resumir de forma muy breve, en unos minutos, cómo se desarrolló ese acto del pregón oficial de la Semana Santa de Granada. Llegó al corazón de los cofrades. Mencionó a gran parte de todos los que han sido históricos y actuales hermanos de nuestras corporaciones nazarenas. Habló de costumbres íntimas de las cofradías. Destacó el trabajo de vestidores, priostes, capataces, costaleros y mujeres que trabajan en nuestras cofradías. Y todo ello mirando de reojo constantemente a las salas de UCI infectadas de COVID-19. Y tomando a un paciente, Cecilio, como línea argumental del pregón. Cecilio quiere recordar lo que le contaron y convierte el olor de antiséptico, el ambiente de alcohol y yodo en el aroma del incienso y transforma el sonido de los monitores con su persistente tintineo en un canto de trompeta y tambores y el susurro humano de los médicos de la UCI en un rezo junto al Señor del Gran Poder. El pregonero dedicó tiempo a destacar momentos de cada una de las 32 cofradías de la ciudad. Llegué a la Semana Santa en la edad adulta y fue por un encargo profesional. Y me afané en descubrir todo lo que la infancia no me había descubierto. Cuando de mayor eliges fascinarte, rejuvenece. Brillante Domingo de Ramos, Granada llama a su cena y la cena llama a Granada, mientras a Madre Santísima de la Victoria, el realejo le seca las lágrimas. Llora la soledad y el ángel cabizbajo y compungido sostiene las tenazas. Llora Granada, pero no está sola. La soledad no está sola. Y así lo entiende el pueblo con su silencio de respeto en la Plaza de las Pasiegas, cuando se apaga el murmullo y deja de sonar, Chía toca, mientras un tambor anuncia su llegada a la Catedral de Granada. Calle San Juan de los Reyes y una cruz de Taracea, la silueta de muerte para Jesús de la Amargura. Granada melancólica, de hermosa manera, Granada recóndita y a la vez eterna, abierta a la inmensidad. Tradición, historias y emoción conforman la misma conexión de siglo.
entrañable Semana Santa de raíces históricas, Granada está en vela esperando con amor a la Virgen de la Soledad y al descendimiento del Señor. Tan solo 200 asistentes pudieron asistir al pregón, que tuvo que adaptar su protocolo a las normas actuales sanitarias. El pregonero finalizó su intervención recordando a quienes velaron y velan por los enfermos. Una hermandad multidisciplinar donde están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o quienes han seguido trabajando o con riesgo desde el comercio y la hostelería, o quienes quedaron relegados por la crisis económica. Sí que habrá Semana Santa. Estará en el gesto solidario de las cofradías y de su economato. Estará en la intimidad de quien reza por la memoria del ser querido, o en la habitación de la UCI, donde el enfermo, como Cecilio, encontró una nueva familia, y en tantas ocasiones, la última. El acto contó con la participación del alcalde de la ciudad, Luis Salvador. Y nunca más que ahora tiene tanto sentido nuestra Semana Santa, porque nuestra Semana Santa es pasión, es sufrimiento, pero también es fe y también es esperanza. También dirigió unas palabras el vicario general de la diócesis, Francisco Espigares, por la ausencia un año más del arzobispo. En el mismo estuvieron presentes otras autoridades civiles y militares e intervino la banda municipal de Granada, dirigida por Ángel López Carreño. El pregonero había sido a su vez presentado por el compañero de Canal Sur Radio, Luis Javier López. El pasado viernes por la tarde, la cofradía de los ferroviarios presentaba su cartel. Un cartel especial para un año singular es el que dio a conocer el sacerdote diocesano Javier Sabio en el templo de San Agustín. La cofradía de los ferroviarios pudo así acoger mayor número de asistentes a la puesta de largo de un cartel salido de la maestría de Manuel Rodríguez, onubense, dorador y artista, realizado con técnica mixta sobre tabla, en la que ha empleado óleo, pan de oro de 23 quilates y 3 cuartos, repujado y estofado, representando el rostro de la Virgen del Amor y del Trabajo sobre la silueta de la Alhambra. La cofradía se hace más necesaria si cabe para aportar un rayo de luz, una brizna de esperanza ante el dolor y la oscuridad de tantas personas, de tantos hijos alejados. El presentador fue a su vez presentado por nuestro compañero Carlos Feisas. Javier Sabio describió el cartel. Manuel Rodríguez ha plasmado a la perfección lo que supondrá este Viernes Santo en el barrio de los Pajaritos. Con una gran hondura espiritual, nos presenta una obra en la que la técnica es superada por el arte, configurando una obra no solo de un alto valor material, sino también emocional. Con prosa y poesías, el sacerdote y presentador también declamó el cartel que se hacía público. Poco a poco aquella tabla, como un lienzo preparada, iría tomando su forma con sus pinceladas áureas. Los punzones y troqueles ya han comenzado su danza, imprimiendo en el metal, resueltos en su pujanza, las más exquisitas formas en un sueño que no acaba. Con pericia y maestría, su perfil van consumando y va emergiendo el volumen de las líneas de un canasto que parecen de un orfebre que el lienzo esté cincelando. Vida de hermandad, barrio de los Pajaritos, expectación del Viernes Santo, paseo de la Constitución con las esculturas contemplando a la Virgen del Amor y del Trabajo, fueron algunos de los argumentos empleados por el presentador para rodear la pintura de Manuel Rodríguez. Y en este momento les debemos de informar también que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de nuestra ciudad, a través de su portavoz, ha formulado una pregunta por escrito para la contestación en el pleno del próximo viernes sobre la devolución de los casi 12.000 euros que recortó el equipo de gobierno a la Federación de Cofradías en los presupuestos del año 2020. Como se recordará, el presupuesto municipal contempló este recorte de la subvención a las cofradías granadinas de los 75.000 euros a 63.000, con la promesa de la devolución de la misma y mantener el compromiso habitual de la cifra completa en los presupuestos de 2021. Francisco Cuenca formulará esta pregunta para conocer la intención del equipo de gobierno, de manera que se puedan repartir cuanto antes los referidos casi 12.000 euros. Y en estas fechas tenemos ya también en Santo Domingo a la imagen del Santísimo Cristo de las Tres Caídas.
Desde el pasado sábado, la imagen del Señor de las Tres Caídas de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario se encuentra en el Templo de Santo Domingo. Fue trasladado por medios mecánicos desde Santa Isabel la Real hasta Santo Domingo, con todo el decoro necesario hacia el titular de la hermandad. El Cristo ya está en la iglesia, lo hemos tenido que bajar con anterioridad, y el domingo por la tarde, a las 6 de la tarde, celebraremos un Vía Crucis, rezaremos un Vía Crucis dentro del templo. Bueno, con el aforo máximo que existe, toda la gente estará sentada y lo único que habrá una cruz alzada y dos faroles que irán haciendo las distintas estaciones. De esta manera se prepara la cofradía para vivir los días de su triduo cuaresmal, que dará comienzo el próximo 10 de marzo. El día 7 celebraremos también el pregón del barrio del Realejo, que lo vamos a hacer también aquí en Santo Domingo, porque claro, es más grande y lógicamente pues hay un poco más de aforo. Y después ya tendremos a partir del día 10 de marzo pues nuestro triduo normal y corriente, que son 10, 11, 12 y el 13 la función principal. Ya nos pasaremos después a una de las capillas, que es donde habitualmente tenemos a los pasos, y allí haremos un altar con los dos titulares, para que la gente pueda venir y darle culto. La hermandad ya tiene también dispuesto cómo será la tarde del Miércoles Santo y cómo la vivirán los hermanos de manera tan singular. Pues celebraremos una misa de hermandad a las 8 de la tarde, y bueno, tendremos la iglesia abierta un poquito antes, supongo que a las 6 de la tarde, pues para que todo el mundo que quiera venir en ese momento, pues que pueda verlo. Estamos intentando hacer nuestro proyecto solidario con todas las personas que nos soliciten lo mejor posible. Los otros proyectos pueden tener espera, los hermanos no tienen espera. Esta hermandad del Miércoles Santo tiene centrada su actividad en el principal proyecto, que es el asistencial. A la Bolsa de Caridad se vinculan todas las iniciativas económicas que puedan reunir en estos tiempos de necesidad en muchas familias. Bueno, pues después de este repaso a lo más sobresaliente de la actualidad cofrade de los últimos días, vamos a entrar ya de lleno en tertulia. Hablábamos al principio de nuestro programa de esas primeras impresiones sobre el pregón oficial de la Semana Santa, y yo sí que me gustaría poner en valor, y a partir de ahí empezamos ya, si queréis, a hablar y a debatir un poco, el propio pregón de la Semana Santa. Ciertamente no es quizá el típico pregón cofrade, o por lo menos el pregón al que hemos estado acostumbrados, al que estamos acostumbrados los cofrades, pero sí que es cierto que es un pregón bastante bueno, que ha recibido muchísimas críticas positivas y que lo tenía prácticamente todo en contra. Desde pregonar algo que ya sabemos de antemano que no va a tener lugar, ¿no? Por lo menos no se va a vivir la Semana Santa en la calle como suele ser habitual, hasta el propio aforo del Palacio de Congreso, 200 personas de 2.000 que tiene capacidad, ese cambio de escenario, pero incluso si me apuráis, la propia situación, que luego más adelante, si podemos, también hablaremos sobre ello, la propia relación de hostilidad que hay en estos últimos tiempos entre la propia Federación de Cofradías, las hermandades y los hermanos mayores, incluso entre las propias hermandades, y parece que también la curia. ¿Cómo valoramos todo esto? Yo creo que más que hostilidad hay una desintonización tremenda. O sea, parece que la Federación va por un lado y el resto de hermanos mayores, o sea, la Semana Santa va por otro. Si no teníamos bastante con el COVID, empezamos desde el cartel y todos, desafortunadamente, yo con esto no quiero decir que esté hecho a propósito ni que esto será posiblemente una casualidad, pero estamos teniendo una cuaresma que, hombre, esto no va a ser el preámbulo de lo que es la Semana Santa, porque no tenemos Semana Santa para los cofrades, pero todas las actuaciones que se están haciendo son desastrosas. Lo único que lo ha salvado, y gracias al buen pregón que dio Fernando, a mí personalmente me dio que pensar que teníamos Semana Santa, que anunciaba la Semana Santa, y que próximamente, dentro de 20 o 30 días, tendríamos, más o menos, tendríamos Semana Santa. Yo creo que fue, aparte de la valoración de la Federación, yo creo que de aquí ya hemos hablado bastante de la fe, no bastante, sino que ha habido, desgraciadamente, episodios y capítulos que hemos tenido que hacer algún comentario sobre el mismo. Yo, refiriéndome al pregón, quiero apostillar un poco que para mí ha sido un pregón muy, muy granadino. Un pregón que nadie se podía imaginar que una persona estando desligada, aunque él va, o sea, él va por la vida de granadino, no va de ir de sevillano y de malagueño que está ahora, pero
con una serie de datos que en otros pregones pues no se han dado. Además, te he dicho, Guille, que fue un pregón muy currado, muy trabajado. Reivindicando Granada, tanto en sus lugares como en sus términos, ¿no? Utilizó palabras muy, muy granadinas, incluso las propias personas, cofrades de Granada. Sí, las nombró a muchísimas de ellas. Quería decirle, con eso ya acabo, porque no quiero... Con eso ya acabo. Quiero decir que nombró personas que a todas las tenemos en el recuerdo, como Paco Toro, Antoñín, Barrales, etcétera. Una serie de personas que nunca en otros pregones no se han nombrado. No quiero decir con esto que sean mejores o peores, pero que ha dado un pregón como de una persona totalmente vinculada a la Semana Santa y conocedor de no solamente de las hermandades y del día que sale cada hermandad y de cómo el guión y las imágenes que lleva, sino de entresijos dentro de la Semana Santa, incluso pues, muy valorado también el que se acordara de quien ha padecido el COVID dentro de la Semana Santa, como nuestro amigo Javier. Pero Guille, perdona, demuestra con esto, porque yo creo que efectivamente pues, ni a Paco Toro, ni a Antoñín, ni a Heli Linares, ni a mucha gente de las que nombró, él las conoció, es evidente, porque no es un cofrade al uso, como he dicho en primera intervención, pero demuestra que se ha informado, que se ha reunido, que le ha puesto cariño, que le ha puesto cuando todo lo tenía en contra. Partiendo de la base, yo también ahí pues estoy de acuerdo con voces que he oído también en tertulia en los últimos días para sacar conclusiones del pregón, de que quizá el pregón al uso, como lo conocemos, igual no se tenía que haber celebrado, porque el pregón es pregonar, es anunciar algo que por desgracia, como lo entendemos, no va a ocurrir. Claro. Yo discrepo contigo en el sentido de que Semana Santa, para ti no hay Semana Santa. Para mí, como cristiano y cofrade, sí hay Semana Santa. El Domingo de Ramos, va a ser el Domingo de Ramos siempre, y la Pascua de Resurrección lo claro, será. Y no va a haber cofradía. Y el jueves fiesta, eso está evidente. Sí, pero lo que no único que va a haber cortejo es la calle. Y para los cofrades claro, es muy doloroso. Claro. Ya todos nos acordamos del año pasado, el vacío que teníamos. Imagino lo mal que los pasamos todos en estos días. Es que esa es nuestra Semana Santa, Paco. Bueno, no todo... Es decir, para mí la Semana Santa, como la conozco y como tonto de capirote, me encanta, pero para mí hay más también. Para mí el Tido Pascual y otras celebraciones eso es que es importante. Pero realmente, a lo que vamos, no debía ser fácil hacer un pregón este año con estas circunstancias. Manolo, yo creo que es un poco lo que dice Paco. A ver, antes hemos comentado nosotros aquí que al final prácticamente es la única ciudad de Andalucía que va a dar un pregón al uso. Hay alguna más por ahí suelta, prácticamente. Además, somos los primeros, como tradicionalmente. Esto es fruto un poco más de esta, no de sintonización, como dice Guille, para mí es que es un caos. Lo que ahora mismo reina en la Plaza de los Lobos, yo la última vez que estuve aquí ya hablábamos de esto, pero es que han seguido pasando los meses y esto no solo no mejora, sino que cada vez va peor. Y lo que es más grave es que, lo comentaba el otro día con algunos de vosotros, estamos tirando puentes abajo que llevaban construidos 15 y 20 años. Sí. Estamos y no hay plan B, perdón, no hay plan B. Estamos no plan volviendo B, estamos a una época 40. Pasada. A lo que vamos, que es el pregón. Creo que en el momento en el que se nombra Fernando, todavía sobrevolaba esa leve idea de que la vacunación iba a ser mucho más celera y que había una mínima posibilidad, no de una Semana Santa como tal, pero sí al menos de haber permitido durante la cuaresma el culto externo, los vía crucis, aunque la Semana Santa como tal, por el tema de la aglomeración, hubiera quedado prácticamente reducida a nada. Esa idea sobrevolaba. Se nombró a Fernando y ahí no se supo reaccionar. Luego acordaron lo que vino, un decreto del arzobispado de Sevilla, una comunicación de nuestra federación de cofradías esa misma tarde diciendo que nosotros esperábamos a enero a la reunión de la Junta, un contracomunicado de la diócesis diciendo que nos acogemos a lo que ha dicho la diócesis de Sevilla. Es decir, ha sido una constante, ahí ha sido como en plena Navidad. Entonces, yo creo que llegó el momento que cuando quisieron echar cuentas estábamos a finales de enero y serían conscientes que esta criatura, el pregón lo tenía escrito. Y no solo escrito, es que es uno de los pregones más trabajados que yo he visto en los últimos 10 años. Cierto. Ha sido un trabajo absolutamente profesional. Sin duda. Lo que él ha hecho del pregón. Por tanto, nos hemos encontrado con esta situación. Cuando quisimos reaccionar como federación, el pregón ya estaba encima. No había más remedio que celebrarlo. Ahora debemos de valorar si esa gratitud que le debemos al pregonero por el esfuerzo tremendo que ha hecho en pregonarnos la Semana Santa y de una manera excelente y profesional como ha hecho, se ve recompensada con este Palacio de los Congresos que ya se demostró cuando el pregón de José Luis Clemen, que era un sitio terrorífico para celebrar el pregón de Semana Santa, sino si hemos sido capaces de devolverle todo el esfuerzo que él ha dedicado como cofrade en gratitud
en la celebración del acto en estas circunstancias? Bueno, vamos a dejar, si os parece, esa pregunta en el aire, vamos a lanzar esa pregunta retórica, si os parece, pues porque nos tenemos que ir a publicidad. Enseguida estamos de vuelta y seguimos hablando sobre este y algunos otros temas. Estamos de vuelta ya en Granada Cofrade y vamos a seguir contándoles algunas noticias y algunas novedades que traemos preparados en el programa de hoy. En concreto, ahora nos vamos a ir hasta Lanjarón, porque en este pueblo de nuestra provincia hace unos días se presentó el cartel Lanjarón Cofrade. Es el 25º cartel y en este año está dedicada a Nuestra Señora de los Dolores y Soledad y de manera especial a la hija de la caridad de esta localidad, que tras 121 años en este municipio finalmente lo dejan. El cartel es obra del malagueño Sebas Cervantes y el acto fue presentado en la capilla de la Santísima Trinidad de la Casa de la Hija de la Caridad de Lanjarón y corrió a cargo del cofrade José Antonio Orantes Bazán. La exaltación fue por José Luis Esteves Piñar y el acto lo cerró Roberto López Morilla, responsable de la edición del cartel Lanjarón Cofrade, por la sorpresa de la petición al director de orquesta y compositor Miguel Sánchez Ruzafa de una marcha profesional llamada Silencio y Soledad, en honor a la Hija de la Caridad de Lanjarón. Y en estos días, también en esta primera semana de Cuaresma, algunas son ya las hermandades y cofradías que celebran sus tradicionales cultos de reglas, triduos, quinarios, etcétera, en honor a sus titulares. Siempre que podamos acercarnos, pues vamos a estar en esta Cuaresma también tan especial y tan diferente, acompañándolas y mostrándoles a todos ustedes el trabajo de las priostías. En esta ocasión visitamos la parroquia de San José de Calasanz y ahí vemos al Santísimo Cristo de la Expiración como preside ese altar que le ha montado su cofradía del Viernes Santo para, como decimos, celebrar esos cultos de reglas que están teniendo lugar en esta fecha. Esa parte de la ciudad nos marchamos ahora hasta el barrio del Realejo, porque se celebra también el quinario en honor al Señor de la Oración en el Huerto de los Olivos, y en su sede de las Comendadoras de Santiago podemos apreciar ese magnífico altar, un gran trabajo por parte de la priostía de esta corporación del Lunes Santo granadino, que nosotros ahora les enseñamos y disfrutamos junto a todos ustedes. Y en la parroquia de San Emilio, en el corazón del barrio Fígares, la hermandad del Domingo de Ramos celebra también quinario en honor a Jesús despojado de sus vestiduras. Ahí lo pueden contemplar ustedes con dos paños de cera roja por el carácter sacramental de la hermandad. Y como decimos, celebra durante estos días también esos cultos, ese quinario en honor a Jesús despojado. Viajamos por último en el día de hoy hasta el barrio del Albaicín, porque en la iglesia de San José el Santísimo Cristo de la Misericordia, el Cristo del Silencio, también está celebrando su hermandad, sus cultos anuales. Ahí lo vemos en ese modesto también, pero elaborado altar de cultos para el Señor del Silencio de José de Mora. Bueno, pues estas eran algunas de las imágenes que les queríamos mostrar, y antes de empezar nuevamente con la tertulia, les queremos decir que este próximo viernes a las 7:25 de la tarde estaremos en directo por primera vez para retransmitir el Vía Crucis oficial
de la Federación de Cofradías, que como todos ustedes saben, tiene lugar a las 7:30 de la tarde en el interior de la Santa Iglesia Catedral, presidido en este año tan especial por la Virgen de los Dolores. Es la primera vez que lo vamos a llevar a sus hogares y en nuestro empeño de acercarles pues todo lo posible esta actualidad de nuestras hermandades y cofradías en un año diferente, pues también un gesto diferente. Y si Dios quiere, aquí estaremos dentro de dos días, el próximo viernes a las 7:25 de la tarde, para llevarles ese Vía Crucis en el interior de la catedral con la imagen de la Virgen de los Dolores. Volvemos ya a nuestro tiempo de tertulia. Nos acompaña Guillermo Fernández, Gema Segura, Paco Alvea. Vamos a entrar ya de lleno en esta tertulia para que no se nos quede en el tintero esa pregunta retórica que decíamos antes acerca de, del pregonero y esas reflexiones que hacíamos. Bueno, son muchos temas los que podríamos tocar, pero para concluir ya de alguna manera esta parte. Granada, le debe algo al pregonero, me refiero. Pregonar para 200 personas en unas condiciones como las que ha hecho, bueno, ¿cómo valoráis esto y sí, qué pensáis? Yo creo que Granada está en deuda con Fernando. Y voy a poner incluso un pequeño detalle. Es un comunicador muy reconocido en la televisión autonómica y el domingo al mediodía, en el informativo del mediodía de Canal Sur, es la primera vez que yo recuerdo que, quizás obviamente por la vinculación que tiene con esa casa, en el informativo de las 2:30 se hizo una pieza hablando del pregón de la Semana Santa de Granada. Evidentemente, porque lo daba Fernando Díaz de la Guardia, si no lo hubiera dado, probablemente esa pieza no hubiera salido. Pero claro que estamos en deuda. Y pongo sobre la mesa esa pequeña anécdota, ese detalle, de que en el informativo más visto que tiene el ente autonómico toda la semana, el domingo, se habló de la Semana Santa y del pregón que dio su compañero Fernando Díaz de la Guardia. Hombre, yo valoro muy positivamente, ya lo hemos comentado aquí los tres, el buen pregón. Y el que nos ha hecho ilusionarnos un poco, a mí personalmente, ya lo he comentado antes, me daba la sensación de que entrábamos en una cuaresma habitual y que tendríamos una Semana Santa. Le ha salvado los trastos a Federación por el desastre que estamos viviendo antes, por ahora, y creo que es lo que queda de cuaresma y Semana Santa. En fin, es lo que ha tocado. Yo con esto no quiero echarle más leña al fuego. Pero que a Fernando Díaz de la Guardia, con el pregón de este año, tenemos que agradecerle, que ha sido el que nos ha dado un toque de Semana Santa a los cofrades de este año. Pero yo continúo un poco en lo que decía antes. Estamos no solo en deuda. Yo creo que es de bien nacido ser agradecido y creo que no le hemos devuelto esa gratitud. Y lo has dicho muy bien, quizá el único año que el pregón de Granada ha tenido un recorrido autonómico por su profesión, era evidente que iba a ser así. Es que lo hemos hecho mal en el peor momento, cuando jamás se ha hecho mal con los pregoneros. Si algo se ha sabido cuidar... El protocolo, ¿quién lo marca? En los últimos años, Guillermo. Por romper, Gema, muy brevemente, por romper quizá una lanza a favor de Federación. Es verdad que no, Federación... No todo es responsabilidad de Federación. Efectivamente. Eso está claro, efectivamente, porque que solo deje de haber 200 personas, en este caso, en el Palacio de Congreso, ahí Federación tampoco puede hacer nada. Quiero decir que Federación tendrá su parte de culpa o no, pero que también entran otros muchos factores entran en juego. Entran factores, pues una cosa son las normas sanitarias a las que estamos afectos, pero había otras formas de darle calidez al acto. No hace falta irse al Palacio de Congreso. Ese mismo acto en el Monasterio de San Jerónimo, claro, en la Catedral, sí, en espacios muy amplios en los que prácticamente va a entrar la misma capacidad de personas que pueden entrar en el Palacio de Congresos, porque si no recuerdo mal, ahora mismo los templos tienen un aforo del 30%, si no recuerdo mal, podía haber sido al menos más acogedor en el sentido de la persona que está declamando, que tiene que ser totalmente triste levantar la vista y ver un patio de butaca completamente vacío. No solo responsabilidad de Federación, eso es evidente, pero gratitud, sí, y algún día habrá que devolvérsela, evidentemente. Bueno, si os parece, vamos a dejar ya de un lado al pregón, porque tenemos más actualidad en nuestra Semana Santa. Volviendo con Federación, pues como todos sabéis, como todos ustedes seguramente ya saben, porque lo hemos venido informando en nuestra página web a lo largo de esta última semana, el próximo sábado por la mañana tiene lugar ese pleno de hermanos mayores en Federación, que lo solicitaron
los dos tercios de los hermanos mayores de nuestras 32 hermandades y cofradías. Y bueno, en definitiva, es un pleno que han pedido los hermanos mayores, que han pedido que esté el propio arzobispo, que ya sabemos que no va a estar porque así se ha anunciado. Pero no sé qué esperáis o qué podemos esperar, si es que se puede esperar algo de ese pleno. Con la experiencia del anterior, esperar, como se suele decir, que sea lo que Dios quiera, porque de poco sirvió, bueno, pues el sentir y la votación y lo que se votó por parte de los hermanos mayores, que en definitiva son las hermandades, es la Semana Santa lo que allí representan, que parece ser que ese concepto todavía aquí no se tiene claro. Me refiero en cuanto a lo que se votó del cartel y el resto de actividades que creo que había programadas o no sé qué. En definitiva, que sirvió para poco. Si esta reunión va a servir para lo mismo, porque es reunión, no es pleno. Y si esta reunión va a servir para lo mismo, pues en fin, no sé. Yo creo que, lamentablemente, abundando lo que dice Guille... Perdóname un poquito, Paco. Es pleno extraordinario de hermanos mayores, porque así es lo que se ha pedido por parte de... Sí, lo marcan los estatutos, que lo pidan el número de hermanos, efectivamente, y se tiene que convocar. Se tiene que convocar, y si me permitís, os digo también muy rápidamente esos puntos del orden del día, que es el informe de las comisiones de cultura y culto y propuestas. Nos preguntamos qué tipo de propuesta y si dará tiempo de aquí a Semana Santa a hacer organizar algo, y también para abordar los presupuestos del año 2021 y el estado de cuentas. Esos son en principio... Bueno, lo del estado de cuentas viene de una petición anterior, esto no es nuevo, porque la Junta de Federación se comprometió en los primeros meses del año en dar cuenta de todo este tema. Recordar que todavía del año pasado el cabildo de cuentas no se llevó, está el tema de cómo se resolvió toda la devolución del dinero de los palcos, y evidentemente los hermanos mayores preguntaron varias cosas más, y quedó Federación en que antes de febrero o a principios de año iba a dar las explicaciones. Yo quiero romper una lanza a favor de Federación, porque yo creo que todos somos conocedores de que en última instancia, por mucho que el presidente de la Federación, el secretario o la Junta completa tomen una determinación o den una postura respecto a los hermanos mayores, la última palabra no la tienen ellos. La última palabra siempre depende de Palacio. Y en los últimos tiempos, yo no sé por qué esta relación que se mantenía con el arzobispado de una forma fluida, natural, y al menos por un camino de la mano, cada uno podía mirar hacia un lado, pero el camino era hacia adelante y de la mano, en estos últimos tiempos se ha visto dinamitada, desconozco el por qué, por varios motivos. Entonces, más allá de eso, eso no es culpa de la Federación, la posición que pueda tomar el arzobispado. Pero lo que sí es responsabilidad exclusiva de la Federación es no saber manejar la situación y tender esos puentes entre las hermandades y la decisión final de lo que se vaya a llevar a cabo, que es del arzobispado. Se empezó intentando organizar una exposición sin el conocimiento de las hermandades. Hecho normal que las hermandades, cuando se les presenta en el mes de enero, digan, pero bueno, esto habéis contado con que vamos a hacer esto y lo otro. Porque todo se ha parcheado. Sin nosotros. Todo se ha parcheado de última hora, Gemma. No había ningún plan, que yo creo, en la última tertulia lo estuvimos comentando, que lo único que no tenían el más mínimo presentimiento de que no iba a haber Semana Santa eran ellos. El resto, todos sabíamos que era muy difícil que hubiera Semana Santa como la Semana Santa que nosotros entendemos. No quiero desde que el mes de noviembre estamos comentando aquí en el último miércoles de cada mes, en tertulia, las veces que yo he venido, o habéis venido vosotros, otros con tertulia, de que la Federación no tenía un plan B. No, que íbamos tarde. En noviembre ya íbamos tarde. Estamos en cuaresma. Estamos a un mes y poco más del Domingo de Ramos, Guille. Yo no voy a volver a repetir porque parece que somos un poco cansinos y tenemos síndrome de Estocolmo con otra ciudad que todos conocemos. Pero allí, con las cosas buenas o malas que puedan hacer también, que también se equivocan, pues ha tenido un plan y da envidia pues ver las distintas actividades. No, allí lleva una exposición inaugurada desde aquí es que no hay absolutamente nada. Por lo tanto, de cara... Pero de cara al pleno del próximo sábado tengo poca esperanza. Y a mí me da la sensación que este presidente de la Federación y su junta pues se hacen fuertes o están fuertes porque evidentemente tienen el respaldo de don Javier. Oye, pues perfecto, la Iglesia no es democrática, la Iglesia es jerárquica, y como cristiano y como cofrade lo aceptamos. Podemos estar de acuerdo o no, pero el hecho de que tú tengas el respaldo de don Javier, que por cierto no va a acudir el próximo sábado a ese pleno que han pedido los hermanos mayores, pues no te hace actuar con cierta
actitudes a veces un poco despóticas. Pero bueno, oye, pues... Pero Paco, voy más allá. Es que el plan B que se da, o la solución que sale de la anterior reunión con respecto a la exposición, que los hermanos mayores abortan ese proyecto de exposición que se iba a celebrar, se acuerda la creación de dos comisiones, oye, con personas de reconocido prestigio en el tema de organizar muestras. Tenemos a Mariano Sánchez Pantoja, tenemos al vicepresidente de Federación, Armando López Ortiz, es decir, gente que tiene un bagaje y una trayectoria y en su ámbito y en su vida profesional se han desenvuelto, oye, con una experiencia, con una profesionalidad que nos hace sentir que algo bueno va a salir hacia adelante. Y eso termina con que a los tres días, al día siguiente de la primera reunión de la Comisión de Cultura, termina con la dimisión del vocal de la federación responsable de la cultura. O sea, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Evidentemente, algo hay más que se nos... Yo, por lo menos a mí se me escapa. Bueno, pues sencillamente, cuando va poniendo parches, solucionando, intentando solucionar las cosas sobre la marcha, no hay planes. En toda la cuaresma, desde que empezó esto del COVID, hemos ido a remolque, y hay que decirlo así, y a las pruebas nos podemos remitir, de todo lo que ha ido dictando Sevilla. Sevilla decía que no había una cosa y nosotros a los dos días salíamos comunicándolo. Tanto a nivel federativo, con el Consejo allí en Sevilla, como a nivel de palacio. Allí el arzobispo daba un nombramiento, un mandamiento, y a los dos días el de aquí hacía lo mismo. Quiero decir con esto, pero en lo que no hemos copiado a aquello es la organización que tenían para la cuaresma. El plan B de allí, eso sí es verdad que aquí no ha llegado. No, ni nada. Según nos dicen algunos hermanos mayores, uno de los motivos principales por el que solicitan este pleno extraordinario es para conocer por qué después del trabajo de esas comisiones, pues prácticamente se echa todo para atrás. Pues eso, después del trabajo que ha habido, que evidentemente ha habido varias reuniones y se ha intentado pues hacer o cuadrar lo máximo posible, ¿no? Entonces, bueno, esperaremos al próximo sábado a ver si finalmente pues conocemos alguna de esas conclusiones a las que se pueda llegar en ese pleno extraordinario de hermanos mayores. De forma ya muy breve, nos quedan muy poquitos minutos. Este viernes tenemos el Vía Crucis oficial. ¿Qué sabemos del Vía Crucis oficial? Pues lo poco que sabemos es que lo va a presidir la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que no va a ser móvil, es decir, que la imagen va a estar en el altar mayor de la catedral, que hay aforo también limitado, obviamente, dentro de las restricciones por la pandemia que estamos sufriendo, bueno, más bien que viviendo y padeciendo, y que estaremos sentados en nuestros bancos, y que se hará el rezo de las 14 estaciones. Y no mucho yo ya más. No sé si no habrá una cruz alzada que vaya recorriendo la catedral o se hará todo desde el altar mayor del aseo. Eso la verdad es que no lo sé. Y no mucho el... más, porque tampoco conocemos cuándo ni de qué manera se trasladará a la Virgen. No lo figuramos, pero no lo sabemos. Esa es otra cosa que se debería haber visto ahora con tiempo. Yo creo que es complicado ahora trasladar una imagen, siempre y cuando se traslade como se suele hacer en las hermandades. Se traslade acompañada de cera. Quizá de todo lo que hemos hablado, esto es el culmen del desastre. Es decir, al final llegar al Vía Crucis, me consta que la hermandad ha tenido conocimiento de la decisión final de Vía Crucis la semana pasada. Es decir, la hermandad no era conocedora en última instancia de lo que se pretendía o no se pretendía, y deja mucho que desear. Todo esto, quizás el acto final del Vía Crucis, que como tal es el último gran acto que organiza la Federación como tal en una cuaresma normal, es mejor no seguir y dejarlo aquí, porque es triste que terminemos así. Pero este año es menos complicado y hubiera sido más lógico sí celebrar el Vía Crucis que tradicionalmente se viene celebrando, pero sí con alguna imagen, no tener que trasladar ninguna imagen, porque estamos en lo que estamos. O se puede o no se pueden hacer ciertas cosas. En la catedral, cualquier imagen. Exacto. Exacto. Gran valía artística, una imagen que presida el Vía Crucis. Y no pasa nada si el Vía Crucis es oficial. Si se había tomado la determinación de que fuera la Virgen de los Dolores, se habla con la hermandad, se habla con el párroco, y se celebra en San Pedro. Bueno, en cualquier... Pasa nada. En cualquier caso, nosotros, como os anunciábamos antes, este próximo viernes estaremos aquí en directo para narrar y para llevarles a casa ese Vía Crucis de la Federación de Cofradías, ese Vía Crucis oficial que, como decimos y queremos remarcar esto, es la primera vez que lo vamos a retransmitir en directo.
Tiempo ya ahora para conocer otras noticias en nuestro boletín. Del 12 al 27 de marzo se desarrolla en el interior de la parroquia de San Cecilio la exposición de la Cofradía de los Favores Lodiono, el Valle de los Artesanos. Se expone en ella el patrimonio de la hermandad en sus más de 90 años de historia y se podrá visitar en horario vespertino de domingos a jueves y los viernes y sábados también en horario matutino. La Junta de Gobierno de la Cofradía de Santa María de la Alhambra Coronada ha determinado suspender gran parte de las actividades que se desarrollan en estos meses. Acordó prorrogar el nombramiento de los mayordomos sacramentales Margarita Bueno y Roberto Martín. También acordó suspender la exaltación de la Semana Santa, así como el concurso fotográfico para la elección del cartel del Grupo Joven. De esta manera, la actividad se centra exclusivamente en la celebración de actos religiosos. El Área de Cultura del Ayuntamiento de Granada y el Auditorio Manuel de Falla desarrollan el próximo sábado, día 27 de febrero, un concierto de marchas procesionales bajo el epígrafe Marchas Clásicas de Semana Santa, dirigido por Ángel López Carreño. Dará comienzo a las 12 horas y la entrada será mediante invitación. A las 7 y media de la tarde del próximo viernes se iniciará el rezo de las estaciones del Vía Crucis, convocado por la Federación de Cofradías en la Catedral. Estará presidido por el arzobispo Martínez Fernández y estará junto al altar mayor la Virgen de los Dolores en su 60º aniversario, en un altar efímero dispuesto por la Hermandad de la Carrera del Darro. Mañana jueves da comienzo el triduo en honor de los titulares de la Cofradía de la Santa Cena en Santo Domingo a las 8 de la tarde. Previamente, a las 7 menos cuarto, será la presentación. Pues hasta aquí hemos llegado en nuestro programa de hoy. Antes de despedirnos, darle las gracias a los tres contertulios de esta noche. Guillermo, Gema, Paco, muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Os emplazamos a otra nueva semana para seguir hablando de todo esto que tanto nos apasiona y tanto nos gusta. Y a ustedes, por nuestra parte, nada más. Desearles que sigan viviendo la Cuaresma con pasión, con intensidad y que sigan disfrutando de nuestras hermandades y cofradías. Muchas gracias. Buenas noches, hasta la semana que viene.